marching in. Ooh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. When the saints go. When the moon turns red with blood, when the moon turns red with blood, what I want. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a jugar a The Walking Dead Sign and Signers. En este juego nos pondremos en la piel del turista, un superviviente del apocalipsis zombie que por alguna razón es inmune al virus de la mordedura. Con él viajaremos a Nueva Orleans, donde se rumorea que podría haber un refugio bajo tierra conocido como la Reserva, repleto de víveres y recursos que harían nuestra vida más fácil. El juego se estructura alrededor de nuestro campamento base, desde el que accederemos a una serie de zonas a través de un mapa, el cual deberemos explorar buscando objetos para crear otros nuevos, ya que el juego es de supervivencia y de craseo, y realizar misiones que otros NPCs nos irán dando. Dicho esto, ¿pensáis que Sign and Signers merece la pena? Pues ¡vamos a verlo! Nueva Orleans, límites de la ciudad. Mirad. Wow, cómo se ve esto, de verdad que es brutal la inmersión que tiene. Y gráficamente yo es que no me esperaba que se viera esto así. Lo más seguro es que cuando veáis el vídeo lo veáis muy oscuro y no apreciéis esto, pero es que realmente es brutal la inmersión, impresionante. Qué guapo, tío. High and mighty, spouting their awful one ideals and shunning. Ahí hay peña. Mira, están. Mira, se va a cargar a ese. Son rebeldes de esos chungos. ¡No, no! ¡Oh, se lo ha cargado, tío! ¡Raca! Y a mí no sé por qué no, sé cuándo me ve. A ver. Y así, tactics. And the powder keg that's gonna make the whole city blow. Está todo devastado. Está todo devastado, that you've heard the legend, disaster relief supplies, when the flood to end all floods hit in an old military. Hay que buscar esa. Never distributed to the people. Ese subterráneo que está lleno de comida y tal, pero ese es el objetivo del juego, o sea, que es real. La reserva es real. Before they could figure it out, the dead started walking. Está brutalmente hecho, está súper guapo, ¿eh? Falta que le pongan el idioma español, aunque sea subtítulos, que por lo que se ve ya están en ello. Y el juego será brutal. Bueno, pues aquí seguimos, en la barca. Dios mío, qué pasote. Se ve súper bien el rayaco, cómo mola. La verdad es que esto se ve bastante gris. O sea, grisáceo, vaya. Mola, pero no sé si se ve. Es que, los zombies. ¡Zombies! ¡Toma! ¡Hola, aquí, hombre! Día 1. Pues vale, ya estamos aquí. A ver, para allí no puedo ir. Hay como un muro invisible, ¿vale? Hay límites. Vamos a buscar cositas. A ver si encontramos cositas. A mí me da mucho explorar. También hay cosas por el suelo, hay que ir buscando porque. A ver si por aquí hay alguna cosita que me mole. Nada.
Pues venga, vámonos. Buah, venga. Entramos. Es una pasada como se ve de verdad, ¿eh? Vale. Aquí de momento tenemos que agacharnos con un botón, pero ya van a meter un update que se podrá agachar normalmente, ¿vale? Pero bueno, de momento es con un botón. He pillado un punzón como instinto básico. Se lo he clavado al pavo. Vale. Lo que os decía, que ahora se puede solucionar añadiendo una línea en un archivo ini, pero bueno, falla bastante, o sea que es mejor esperar hasta que salga el parche oficial, ¿vale? Bueno, mira, aquí tenemos un temporizador para la mochila. Nada más por aquí. Vale, pues nada, vamos por aquí. También saltamos, aquí y ¡epa! Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Vale, perfecto. Mira, ahí tenemos un colega. Yo no sé últimamente los juegos, pero es que la inmersión que tenemos ahora es brutal, ¿eh? Es una pasada, ¿cómo se ve esto? Es una caña, vaya. Ah, aquí tenemos un mapa, que no lo he explicado. Aquí tenemos lo que es la misión, ¿vale? Aquí tenemos más lo de reciclar, no sé qué, no sé cuánto. Aquí esto y aquí tenemos el mapa. Yo estoy ahora mismo aquí, tenemos que llegar al bus. O sea que por aquí, ¿veis cómo gira conmigo? Es sin salida, o sea que por aquí solamente hay algo, ¿vale? O sea que vamos a investigar qué hay por aquí. Lo que os decía, linterna. Hay que hacer así, ¿vale? Y ahora tenemos cuchillo. ¿Tenemos algo más? De momento no tenemos nada más. Vale, pues venga, vamos para adelante. ¿Qué currado está la luna? Vamos a ver si podemos entrar aquí. Muy bien. Ábrete, ábrete. Y aquí tenemos dos. Mira las luciérnagas. Qué guapo se ve esto, tío. Si esto lo acercamos a la cara, bueno, ahora lo enseñaré. A ver si me lo puedo cargar a este. Esto de aquí, si me lo pongo en la cara. A ver. Pues ahora no, este no. Qué guay. Bueno, lo voy a guardar aquí. Por ejemplo, este cuchillo, ¿veis? Aquí donde pone weapon, eso me dice el estado. A medida que lo voy gastando, se va gastando eso y se rompe. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una venda. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, tabaco. ¿Puedo fumar? No me digas, no puedo fumar. No puedo fumar, ¿no? No puedo fumar. Aquí nos dicen los materiales que nos da: bindings y water scraps, ¿vale? Cuando luego lo reciclemos, que luego lo veréis. Una pistola rota, también para reciclar. Vamos a seguir. Tenemos algo más por aquí. Este juego tiene que gustar la exploración, ¿eh? Y el crafteo, o sea... A mí me mola mucho la exploración y el crafteo menos, pero en este juego me está gustando la verdad que bastante, ¿eh? Está... Me mola como lo han hecho. A ver, que yo quiero estar siempre de frente, vale, aquí. Ahí tenemos un bicho. Ven aquí, ven. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué te trago esto, hombre? Buah, de verdad que lo sientes, ¿eh? Porque está currado, currado. Aquí tenemos notas. Supongo que serán para el logro. Pero esto molará cuando esté en castellano. Aquí tenemos, pues, una foto que imagino que significará algo. Pero bueno, ahora mismo no tengo ni flower. Arranca. Vale, vamos a ver el mapa. El mapa, si ahora voy para la derecha, tampoco hay salida, salvo la cual voy a investigar por aquí. Venga, aquí tenemos un bicho. Mira qué guapo es. Qué guapo es el bicho. Está súper currado, tío. No veas.
Venga, venga, venga. Mira, ahí tengo una zapatilla súper moderna para reciclar, una venda y creo que por aquí no había nada más. Creo que no. Vale, pues vámonos. Estoy orientado. Vale, voy bien, voy bien. Venga, vamos a correr un poquito. Pasa que se cansa de seguida el bicho, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Podemos ir por allí. A ver qué hay por aquí. No hay nada, ¿no? No hay nada. Pues venga. Vámonos hasta el zombie. Vamos a cargar un poco la linterna. Hola, majo. Qué bien te has sentado. Esa fiesta, ¿eh? Vale. Yo diría que este juego, cuando esté en castellano, pero claro, en inglés, está guapo, pero claro, no sabemos bien lo que hay que hacer, tampoco bien las pistas ni la historia. Cuando esté en castellano, este juego podría ser perfectamente un triple A, cuando arreglen también un par de cosas, porque está súper guapo. Las físicas son a otro nivel, al nivel de ahora, nivel Boneworks, y la verdad es que está tremendo. Mira, un bicho aquí. El cementerio me recuerda al del Shadow Legend, pero este está muchísimo más guapo, la verdad. El pavo este con la walkie-talkie. ¡Eh! Un pavo se mueve. Fool. Está chungo, tío. Está chungo. Damn fool. A ver, no te preocupes. Yo te salvaré. ¿A este no le puedo coger la cabeza? Please. A ver que te vea la cara. Take no more. Siento, siento. ¡Ah, no! ¡Que podía hablar con él! Me lo he cargado, tío. Mira los ojos, qué curros están. Que me ponía para hablar con él y me lo he cargado. Si es que vaya tela. Y a lo mejor aquí me dice el nombre este de quién era. Vale, vale. Bueno, como está en castellano, otra vez lo jugaré al principio y a ver lo que ese hombre dice. JB would like to have a chat with him. He thinks he might be connected to the voice popping up on the airways from time to time. Ahí está el bus, que es el objetivo que tenemos que ir ahora. Feels about competition. All ears should be tuning in to the reclaimed. Estoy recto, ¿verdad? Vale, sí. Vamos por aquí, venga. Se ve guapísimo, lo digo en serio, una pasada, Se ve tremendísimo. A ver qué nos dice un momento el objetivo. Fin de Hold Man's Hideout. Pues ya está, chupado, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo de crafteo, que ahora os lo enseñaré cuando consiga piezas y consiga hacer algo, ¿vale? O sea que vamos primero a ir al autobús este. Aquí tenemos una radio que... A ver, vamos aquí. Aquí tenemos una batería. La metemos en la batería y la antena. A ver, tit. Parece que pese, tío. Venga, y lo metemos aquí. Y ahora meto esto aquí. Y ahora, pues, hay que sintonizar como el wifi. Vale. Y aquí antes me salió un hombre hablando. El 54. No sale música. Esto no sé muy bien lo que tengo que hacer aún, ¿vale? Y aquí ahora me ha salido esta misión del bus, ¿no? En el bus. Win Clues Bot de reserve. No sé qué significa, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a coger esto. Este revólver sí que funciona. Esto es más historia. Muy bien. Un cuchillaco que le vamos a dejar en la mochila. Y esto que me parece que
Y vas a las emisoras, ¿eh? Boston 54, no, Atlanta. Este ya lo veremos después, no tengo ni flower. Yo ahora tengo que ir, bueno, estas cosas, ¿veis? Tengo que ir aquí, a Shadows. Estoy aquí, estas son las pantallas, ¿vale? Del juego. Lo que nos llevará de 16 a 18 horas el juego. O sea, que no es un juego corto, es un juego largo y con historia. Un juego completo. Bueno, esto que ya cada uno lo explorará. Esto aún no sé bien para lo que es. Supongo que será... No, la verdad es que no lo sé. No sé lo que es de momento. Supongo que será para mejorar o... Ni flower, no voy a engañar. Y esto es un... Mirad, esto por ejemplo está roto, ¿no? Pues yo lo meto aquí, lo reciclo y me ha dado 5 notes y 2 word cables, ¿vale? Estos son vendas. La puedo dejar también aquí. Pues también, mira, adhesivos y cosas. Voy a meter todo ahí. Espérate. Porque tenemos muy poco espacio de momento, supongo que esto se ampliará. Y... ¿Vale? Y no hay nada más que me pueda meter por aquí, ¿no? Si no, a ver, me llevo todo. Abajo tampoco hay nada que pueda coger. A ver. ¿Eso no puedo coger? No. Vale, pues nada. Pues me levanto. Y... Bueno, es que no sé bien lo que me marca ahora. A ver. Un slow morning. Vale, que duerma. ¿Vale? Ya, que duerma. Y aquí para dormir... Es muy curioso porque, mirad, hay que meterse un lingotazo de whisky. Cloc, 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 cloc. Día 2. Por la mañana. Early morning. Morning. Ah. Bien, pues ya es de día. Aquí, en la vila del pingüino. A ver... Porque había cosas rotas. Mira, si yo me pongo esto aquí al lado, ¿veis? Me pone que está al tope. Esto no lo voy a tirar. Pero el tabaco sí. La zapatilla también. Este cuchillo, ¿cómo está? Bien. Y esto está hecho polvo. Pues aquí también. Vale, y ya no tenemos nada más. Pues ya está. Ya todo esto lo tenemos en el banco de trabajo. Que ahora vamos allí. Vale. Y aquí me imagino que podremos mejorar algo. Bueno, aquí tengo armas. Bueno, armas no bala, mejor dicho. Aquí tengo para comer. Que ahora estoy lleno. Estamina. Esto ya cada uno averiguando. Yo esto, como está en inglés, todavía no he aprendido bien a hacerlo, pero imagino que será para clashear. Luego más adelante, que tengo más piezas, ya lo veréis. Mira, empty esto, a ver. Vale, pues como tengo, veis, tengo dos, cuatro de estos y seis de estos, ¿no? Bien, pongo build y se me crea la pistola, ¿vale? Bueno, también se pueden mejorar los bancos de trabajo, ¿vale? No sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero se puede, ¿vale? Ya tengo yo dos pistolas, ¿para qué dos pistolas? Si es que vaya tela marinera. Pues me meto aquí también. Venga. Vale. Y ahora tendríamos que ir para allí, porque... Ahora nos pone que reparemos la radio, ¿vale? Pero el mapa... Nos marca, ¿veis? Aquí algo raro, ¿no? Pero yo voy por aquí, que me parece que no se puede ir, pero creo que hay un bug y yo he pasado, ahora lo veréis. Cómo mola que se vea de día esto, ¿eh? Si un día lluvioso. Tremendo. Espera, os voy a enseñar lo de la... A ver, espérate, espérate. Vale, aquí pillamos el arco y las flechas, ¿vale? Ole. El barco lo que... el barco. El arco lo que... Bueno, el arco, ¿ves? Se tira así. Y las flechas las podemos recuperar. La voy a guardar. Pero el arco, si os fijáis, tiene, ¿ves? Muy poca durabilidad. O sea, que está a punto de estropearse. O sea, que yo lo voy a meter en la mochila. No, espérate, que la coja bien. A ver, suelta. Ahí. Ahí. Porque prefiero... Y creo que antes yo encontré también más flechas, no sé dónde, pero encontré más flechas. A ver, espérate, tío, gire. Bicho. Ahora. Pues no sé dónde encontré antes más flechas. No sé, da igual. Vamos a ir por aquí. Ya os enseñaré una cosa que yo creo que no se puede ir, pero que hay un bug, lo que os decía antes, que...
Yo he pasado esa puerta de ahí. Ese le he hecho esa puerta. Está cerrada. Vale, está cerrada, no puedo entrar, pero yo lo que he hecho así ha sido así, así, así. Ya no podré, verás tú. Ahora no sé. ¡Eh! ¡Y he saltado! O sea, me he pasado un trozo del juego por la face, creo. O a lo mejor se puede pasar, hay que hacerlo así, ¿eh? No tengo ni idea, pero yo lo voy a hacer, ¿vale? Como hay que hacerlo, ¿vale? O sea, que vamos a otra vez. Vamos a subir por aquí. Venga, venga, sube. 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 Vale, venga. Ahora sí. Vamos por el sitio correcto. Aquí tenemos. Ah, las flechas, vale. Para el arco. Muy bien. Vale, lo del arco, lo que hemos dicho. No sé si después se podrá reparar. Imagino que sí, pero de momento creo que no puedo reparar nada, ¿no? O sí. No tengo ni idea. O sea, voy a coger el arco y lo voy a meter ahí en la trituradora esa. Lo siento, arco, pero si es que. Venga. Muy bien. Ya está. Venga, sigamos. Mira por aquí. ¿Estoy recto? Casi. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A buscar cositas. Turut, turut, turut. Mira, 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 he encontrado algo. No sé lo que es. Que parece una caja de huevos. A ver, box of. No sé lo que es esto. Lo guardo. Este juego te enseña a reciclar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Hay por aquí. Bien, 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 bien. Mira más. Vale. Vamos a ir por aquí. Y aquí tenemos una barquita que nos va a llevar al sitio, ¿vale? A la primera misión, que es exactamente. Voy a dejar esto aquí. Estamos aquí en el bus, que es la base principal. Vamos a The Shallows. Vale, pues ya está. Ya se ha traído aquí la barquita, ¿veis? Uy, hasta luego, barca. Y vamos a empezar. Esto mola un montonazo. ¿Veis? Mira la gata. Me la guardo. Mira qué guapo. Voy, voy, señorita. Me recuerda mucho las caras y todo de los personajes a ese Walking Dead que era una aventura gráfica. Me recuerda muchísimo. Y encima cómo se expresan. Cómo esta tiene cara, por ejemplo, que como cara de asco. Se ve oscuro, pero a ver si le puedo. Para que veáis la cara. Está como diciendo. ¿Sabes? Sí. Muy expresiva. Vamos a decirle: yo te ayudo. O for free, gratis, no sé. O sea, yo ahora mismo si quisiera esta mujer me la podría cargar. Entonces sería villano, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien. O sea, que puedes elegir cargar las cosas o hacer las misiones. Venga, The Help. I will put ay, que him me to rest. A tus pies, a tus pies. Thank you. So kind. Here, take this. Me ha dado una llave. Me ha dado una llave. I'm all ears. Me ha dado una llave. Thank you. You will? Thank you. That is so no me ha dado kind. Una llave. Here, take this key. Ah, vale, vale. Ahora sí. Gracias. The ring, la señal. Ahora sale la mujer, sale el pozo. Vamos a dejarla ahí. Give me a second, please. Vale, tenemos que ir a la casa azul. ¿Vale? A ver, y esto era aquí. Esta es la casa azul, obvio. Entonces tenemos que ir para abajo. Aquí hay como una especie de atajo. O podemos ir así, ¿vale? A saco paco. ¿Vale? O sea que voy a ir a. Venga, a por aquí. Venga, para abajo. Encontramos cositas que yo me mola buscar. Mirad. Un candado. Mira otro. Para la saca. Mira. Comedero de perros. Buah, pero como coja mucha cosa, me parece a mí que me voy a quedar sin espacio en 0,
Vamos a ver, que no hay nada por aquí. Soy muy gula yo buscando cosas. Bueno, yo voy a tirar para adelante y cada uno busque, porque es que si me pongo a buscar voy a hacer el vídeo de 50.000 horas. Esto lo voy a usar yo ahora mismo para que lo veáis. Esto mola mucho. Vamos a ver, ¿con quién lo usamos? ¡Zombie! Ahora habrán zombies, tócate las narices. Vamos a ver, lo voy a dejar ahí porque después pasaré por aquí. Vamos a primero por este atajo de aquí. A ver, por aquí. Venga, 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 venga. Mira, que se cansa, que se cansa. Eso de aquí, ¿veis? La estamina. Arranca, arranca. Bueno, haría que esas cajas se pudieran romper, pero creo que no se pueden romper. Lo he probado antes y no he podido, vaya. Espérate. ¡Hola! ¡Toma! ¡Rasca! ¡Guau! ¡Qué gore, eh! ¡Es gore, es gore esto! Vamos a ver... Como mola este, ¿no? Una botella. Como venga, lo pincho, lo pincho. No me cabe ya más cosas. A ver, aquí que hay una. Nada, nada. Mira, historia. Now is not the time to be selfish. Now is the time to commit to a community, to be part of something. Venga, sigamos. Aquí otra botella. For the future is rooted in hope. It ensures a future for humanity. Cast despair aside. There is no point in clinging to it. Vale, vamos a Do ver. Not commit to isolation. Okay. Dedicate yourself to a grander purpose. And you will not be alone. Trust in us to guide you. And we will put our trust in you. Es que busco un zombie para que veáis cómo explota. Explota, explota, explota. Este me lo voy a llevar. Within our walls, your needs will be met. Within our walls, life goes on. Hombre, ven aquí tú. The tower will always stand. Mama. ¡Ah! Qué mal, ha quedado fatal, pero bueno, ha petado, ¿no? Y yo me he quedado sin arma. Qué majo. Esto no, bueno, voy a dejarlo ahí. ¿Esto qué es, tío? A ver. Encantado de conocerle. Joder, me lo voy a llevar. Ah, me lleva un brazo un zombie, qué asco, tío. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se escucha por ahí un bicho? Que viene, que viene. Uy, está súper alto. Siento. Bicho. La verdad es que está. El freeback ese que lleva está súper logrado. O sea, realmente sientes que le estás clavando un punzón al pavo ese, al bicho, al zombie, Vamos a ir por aquí. Mira, ya hay más zombies. Mira, lo que me mola a mí. ¡Uah! No puedo tirarlo bien. ¡Uy! Tirar para allá. Es que no puedo. Te voy a dar los knuckles. Ah, pero voy a hacer así. No, no, no. ¡Uy! ¡Ay! Explota. ¡Ah, está! Pues por listo me han fulminado. O sea que tengo que ir ahora corriendo a donde he perdido la mochila, que está allí, ¿veis? Porque soy muy listo y por hacer la gracia. Corre, 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 corre. Oh, venga, corre. Come, corre. Buah, y también de comida. Está por... Lo que han... Se ha perdido un cuarto ya. Corre, corre. Ah, había un bicho ahí, tío. Corre, corre. Pilla la mochila, pilla la mochila. Vale, corre. Este es heavy. Está como mola, tío. ¡Buah! Me he quedado sin el este. Voy a ponerme un cuchillo aquí porque la mochila es en tiempo real.
O sea, a ver, ¿dónde tengo un cuchillo? Ah, no, aquí. O sea que cuando tengo la mochila no para el tiempo. Que en parte eso mola, pero bueno. Bueno, mola si tengo algo en la mano, si no, es una rayada. A ver. Por aquí. Hombre, mira, otro amigo. Otro amigo. Otro amigo del misterio. ¿Cómo gasta esta mina cada vez que te cargas a alguien, eh? A ver, ¿esto qué es? Una pistola chunga. Voy a comer algo porque estoy sin comida. ¿Esto me lo puedo comer? No, esto no. Esto sí. Vale, ya he comido. Muy bien. A ver aquí. No. Vale, pues tiramos una tabla. Aquí otro. Pues se puede tirar. A ver si se lo podría tirar. Voy a probar. A ver. Bueno, no sé yo. Está chungo el de este. Y aquí, a ver. Una cuchara. Esto le den. Voy a poner aquí el otro cuchillo. No, eso es un brazo, tío. Este, aquí. Pues si se gaste uno, tengo otro ahí. Vale, sigamos. Bueno, aquí tenemos que entrar a la casa azul, ¿vale? Aquí es la mujer, nos da la llave para que pudiéramos entrar. Hay varias maneras de entrar. Cada uno sabe. Yo voy a entrar por una manera más chula. ¿Eh? Clávate. Menos mal. Se apretó, pero me da igual, se ha clavado. A ver, vamos a... Tengo poca cosa, a ver si encuentro por aquí más cuchillos. Porque me voy a quedar sin cuchillo, lo estoy viendo, ¿eh? Hola. Venga, fuera. A ver cómo está. Está bien. Yo lo que voy a hacer va a ser, ¿sabes? Entrar por aquí. Como mola. Ué. Vamos a ir por aquí. Esto sí que mola un huevo, la verdad. ¡Y ya estamos dentro! Aquí no se ve un pimiento. Pero bueno, aquí os pondré yo brillo para que podáis ver cosas, ¿vale? Bueno, todo se puede abrir, ¿eh? O sea, yo esto me agacho y lo puedo abrir. O sea, ¿eh? Tengo un teléfono, operadora. Esto no sé lo que es. ¡Ah! ¡Qué bueno! Un encendedor, me lo llevo. Vale. Esto... No sé lo que es, pero creo que esta mina. Aquí hay... un botón. Britmin. ¡Ah, que me la he comido! ¡Oh! Muy bien, cómetelo. ¿Y esto son anchoas? No. Vale, levantamos, más tabaco. El teclado me lo llevo todo. Bastante, otro punzón, este punzón me mola mucho a mí, El punzón lo voy a dejar ahí. Y ya está. Mirad cómo mola esto, Es que es tan real, tío. Tan real. Es flipante. Espera, no, esto no, déjalo aquí. Esto vamos a meterlo. Vale, mirad los bichos, tío. Vamos a agacharnos. Tabaco. Y aquí. Arranca. Y esto también. Vale. Mira, un trozo de pistola chunga. ¿Y ahora por dónde vamos? A ver, ¿por dónde vamos? Full, ya está a tope.
Ya tengo a tope lo que es la... la mochila, ¿vale? O sea que voy a descartar algo. ¿Pero qué descarto yo ahora? Vamos a ver. Pues no tengo ni idea. Es que un candado mola. La cuchara esta, vale. A ver, vamos a dejar esto aquí. No, no puedo. Momento. Dejarlo en el suelo. A ver, momento. Vamos a pensar. Coge esto. Me voy a poner aquí la venda. Y esto me lo llevo. Y esto no veo un pimiento. Más latas. Un cojín. Es que no me cabe el cojín tampoco. Bueno, voy por aquí. A ver. Va, cómo cruje la puerta. Unos cascos. Los cascos no me los puedo dejar aquí. ¿Me puedo poner? No. Los cascos no los puedo dejar aquí. Tengo que dejar cosas de la mochila. Esto me raya a mí, tengo que dejar cositas, ¿eh? ¿Qué dejo yo ahora? Una cuchara. Fuera, cuchara. Vete de aquí. Muy bien. Agachémonos. Mira, estamina. Buah, esta es una... para... a ver, espera. Si me la tomo. Me la tomo y punto, claro. ¡Claro! Esto igual. Esto no me lo puedo tomar. Esto no me lo puedo tomar, voy a dejarlo ahí. ¿Esto qué es? Una Biblia. Esto tampoco lo puedo dejar, seguro que es algo... a ver, vamos a ver. Voy a dejar el tronco. Y dejo la Biblia ahí, vale, venga. Y aquí pues nos agachamos y... los encendedores. Estoy a tope, ¿no? Ya no, ya me tengo que ir porque tengo que pillar algo. Porque es que ya no me cabe nada más en la mochila. Mira, qué guapo esto, ¿no? A ver. ¿Qué por allí? Ah, una cabeza. Una polanza y romper el cristal ahí que se carga debajo, no. A ver. Vamos a ver. Esto me lo tomo. Ya que no lo puedo llevar. Y esto. Esto no tiene una pinta de que sea algo bueno, ¿eh? Voy a dejar un candado. Un candado. Venga. Y sigamos por aquí. Mirad cómo se ve hasta la neblina de la luz, ¿eh? Está chachi piruli. Algo ha pitado. Algo ha pitado. Buah, esto está... esto da un poco de miedito, ¿eh? La ambientación es... Repairder... ¡ah, el micro! Vale, ese sí que me lo dejo. ¡Ah, qué guapo! El robot me lo llevo. Sí. A ver. Lo siento, el robot... esto... esto que le den. Venga. ¿Cómo que full? Esto lo bajamos. Me llevo el robot. ¿Cómo no? ¡Ey! ¡Fuera! ¡Toma! Puto bicho. Se me ha caído algo, Ya se me ha roto esto. Todo aquí el punzón, ¿no? El punzón tampoco lo tengo. No tengo ni punzón ni arma. Voy apañadito. Qué movida. Ah, mira, también me lo puedo comer. Oh, aquí viene otro bicho, pero es que no tengo arma. Oh,
Toma. La madre que te parió, bicho, A ver, no tengo nada. ¿Esto qué es? El brazo ese, no. Aquí el cuchillo. Me molaba más el punzón, porque el punzón no sé dónde está. Se me ha caído por ahí. Esto me lo llevo. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un teléfono ahí, pero paso. Paso, paso, paso. No cojo nada más. Estoy un poco. Esto aquí con el teclado. A ver, esto de aquí no lo he mirado bien. A ver si la caja la puedo romper con esto. Yo ya voy a probar. Nada, no hay tutía. Vale, pues creo que... A ver, vamos a ir por aquí. Buah, está todo súper guay, Tabaco. Pero es que si no puedo coger nada... Si no puedo coger nada, ¿qué hago? A ver. ¿Qué pasote? ¿Cómo está esto de currao, Pero claro, ¿a dónde voy? A ver, yo creo que voy a hacer una cosa. Voy a ir a... A ver si puedo salir por aquí. ¿Esto lo puedo romper? Esto no lo he mirado. ¿Con esto? Ah, pues sí. ¿Y me puedo tirar? ¡Ah, sí! ¡Ush! Es que claro, si no puedo coger nada más, ¿qué sentido tiene que siga por aquí? Mejor que vaya a descargar, ¿no? Venga. Anda. Es que claro, a mí me van a coger cosas. Y si no puedo coger cosas, me... A ver, a ver, a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a... A ver, espera, voy a ir por aquí. Mira, otro casco. Voy a ir a descargar todo esto. Y volveré. Sí, volveré porque así con esto no. A ver cómo salir de esta casa ahora. ¡Wow! Vamos a ver, vamos a ver. Es que me molaría seguir explorando. Ah, aquí va una llave. Ah, la llave que la chica me ha dado, ¿no? ¡Ole, tío! ¡Qué crack! ¡Qué chica más simpática! A ver. Eso se está poniendo. Esto se está poniendo cada vez más oscuro. Y aquí escucho un bicho de estos. Míralo. ¡Ah! Míralo, míralo. Ven aquí. Toma. Ahora. Se ha caído el pavo o algo, My dearest Corinne, I lied to you. I am sorry. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand that I had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, my love. Reuben. Ole, esto no me lo puedo llevar. A ver. Vamos a
dejar, yo que sé, voy a dejar algo porque esto lo llevo fijo. Que no. ¿Que esto o esto? Venga. Vale, pues tengo el objetivo de esta misión, así que vamos a dárselo a la chica. A ver, yo algo azul. Nada. Aquí hay un armario, a que me sale un zombie, a que me sale un zombie. No, otro candado, pero es que estoy a tope. Es que estoy a full. No estoy orientado. ¿Ves? Ya estoy mal orientado. Si digo yo que... Ahora. A ver, pues nada, bajemos por aquí. Y salgamos de esta mansión. Luego volveremos, ¿no? Pero es que ahora mismo... Me molaría seguir explorando, ¿eh? ¡Eh! Bueno, encima me voy a pirar porque si no se va a hacer de noche y va a empezar a salir aquí zombies a punta pala. Así que vamos a ir... Salía por aquí, ¿no? Sí, ya volveremos. Ya volveremos. Aquí que hay... Bueno, no miro nada porque es que no puedo coger nada. Mira, aquí también hay algo que brilla. A ver, mira, otro robotito de estos. Y una puerta. Volveré después. A ver. Guárdate aquí. Mira, el pipipo está ahí, esperándome. ¡Corre! ¡Corre! Aquí hay algo. ¡Oh, bicho! Que me ha comido y tengo que ir a buscar mi mochila. Cojo la mochila y nos piramos. Vale. Muy bien. Y la misión nos manda ahora a ir a... Return a la chica, venga. Esto me lo llevo. Venga, toda esta misión ya la tenemos medio completada, Shons. Uf. Se ha cansado el tío, qué poco fondo tiene, tío. Este hombre tiene que tener, yo que sé, por lo menos 150 años o por ahí. Mira. Hola. Hi. Te traigo el atún. Mira qué cara. Que pone cara de pena la mujer. Yo flipo, ¿eh? Ahora te la doy, espérate. Toma. I recovered the ring. Basta. Thank you. This means the world to me. The only reminder of life before all of this. Reuben was a good husband and an amazing father. ¿Estás contenta? Can help the kill your children. He killed your children. ¿Quién ha matado a tu hijo, no? There's no delicate way to put this. Your husband killed your kids. What the fuck is wrong with you? Why would you say that to me? Creo que le he dicho algo que no debía. What fucking proof do you have, huh? Show me proof. Tranquila. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te voy a dar nada, ¿eh? ¿Qué quiere la tía? ¿Qué quiere? ¿Esto? Esto no lo quieres. ¿Qué es lo que quieres? Tabaco. No sé lo que quieres, chica, lo siento. Cuando aprendas a hablar, me hablas, porque no sé lo que quieres. Ah, el brazo, a lo mejor quiere el brazo zombie. Toma. ¿El brazo? No quiere. Pues nada. Bye. Have no problem. He left a note. A confession. But I no longer have it. You are the worst kind of filth. The worst kind. Are you that depraved that you would kick a person in the gut when they are down? When they are consumed with grief, get away from me. Oh, so help me God. The ring task completed. Vale. Over here, please. Ah, no puedo ir. Voy a ir a descargar. I have no one else to turn to. Estoy orientado, casi bien. Corre, corre, que encima se va a hacer,
Se va a hacer de noche. Ya lo estoy viendo. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. ¡Ay! Ahí. Y nos vamos a... Muy bien. Pues ya estamos otra vez en la zona segura. Bueno, segura. Entre comillas. Está haciendo de noche. Vamos a correr. A darle al lingotazo para que esto se vuelva otra vez de día. Corre, 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 corre. Sí, sí, sí. Venga, antes que nada voy a poner aquí, que hay que encontrar el micro este. And make no mistake, mere survival is not living. Ah, ya le he completado la radio. Vale, vamos a darle al lingotazo. No es que no voy a descargar todo esto, lo tengo aquí, a descargarlo todo, porque, a ver. Esto, para adentro. Medicina no. Esto, para adentro. Esto para adentro, el candado para adentro. ¿El brazo? El brazo no lo quiere. Esto no, venga, para adentro. Esto, voy a tomar esto. ¡Mira, mira! Ah, adentro. El tabaco para adentro. Esto para adentro. Para adentro. Esto también. Esto también. Esto, esto también. El teclado. Oh, ahí. Para adentro. Los micrófonos también. Y esto, la Biblia no. O también, a ver qué nos da. Pues venga. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es sobar. Pues bien, ya otra vez es de día. Y a ver, ¿qué nos dice ahora esto? Make contact on station 761. Estación 61. Vale, y ahora me dice que puedo hablar. Hello. 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 Waterfall. Waterfall? What did you just say? A ver. I said waterfall. That's not possible. Who is this? You first. Tú primero. Who are you? Nope. No. Not falling for that. Muy bien. You alone? Yes. I'm alone. That's a lie. Fucky. It's es verdad. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Getting Hold testy? On. Good. Now we're getting somewhere. If you're straight with me, our conversation continues. Sí. And believe me, I'm someone you want on your side. Ciernagas, qué chulas, I know things. Tío. Things you're not going to get from que no me entero. Any other source. I need to know, though, that you're above board. We both want answers, but... Muy bien. Mine come first. Okay. Okay. I believe you're alone. And I'm pretty sure I know who you are. Muy bien. What I'm most curious about is how you found this station and why you sent Waterfall. Vale, I'm from a journal. Who I am? You think you know who I am? Who I am? All right. Tell me. Okay, fine. I'll play along. I suspect you're the one I'm hearing all the radio chatter about. The drifter? The one they call the tourist? Vale, good quiz. You're right. You come up with that? A ver, got my own nickname. It's just me. Folks in the bayou called me tourist. Sí. Guess they thought I didn't belong there. Venga, abre. It was catchy though, so I decided to roll with it. Yeah, I'll admit it is. And your reputation precedes you. Now let's get back to Waterfall. A ver, come in a dream.
I came across a journal. Belonged to a soldier. This frequency, waterfall, New Orleans. Written in it. Tío, la inmersión. Does anyone este else juego. Know about it? Brutal. Yes. An old timer named Henri. He's dead. No clue about anyone else. Fuck. Okay. Fuck. Oh, shit. Sorry. Venga, va. Okay. I got what I need for now. Muy bien. I know you're telling the truth. Just remember, I've got ears everywhere. Muy bien. I hear it all. I hear it all. Every angle, okay? Okay. Nothing gets past me. Okay. Venga, tú estás paranoico. Y understand, venga, sí, ya se acaba. Your turn. Keep it brief. I got shit to do. Venga, venga. Joder, tío. A reserva, busco a reserva. The reserve. What do you know about it? ¿Dónde está? I've heard ¿Dónde of está? It. ¿Dónde está? What are you? A ver, es que you esto, a ver, perdón en castellano, hombre. How about sharing some knowledge? Yeah, well, how would I know more than anyone else? You black ears everywhere. You mentioned your ears were everywhere. You heard of me before I even set foot in NOLA. Foot. Seems like someone so informed would know a bit more than the average schmuck when it comes to the thing everyone is talking about, right? Vale, not vale. necessarily. Bueno, not friendly, fine. Bien, I'll let it go. Bien. For now. Chao. A Sirgo. You got a... You know what to call me, but nombre, venga. I don't know what to call Rápido. You. You got a name? I'm not telling you my name, okay? So don't ask anymore. Lester Moore. Calm. Low. Okay, calm down. We're just chatting. Bre. Mind if I ask where you're from? Where you from? A long way from here, but Nola's where I wanted to be assigned, so... Fuck, look, enough about Fuck. Me already. ¿Se acaba ya o qué? Pues venga, solamente me queda este. I came to Nola to meet up with an old-timer named Henri. Speaking to you through his radio. Speaking to you, Richie. He wound up dead. Along with a bunch of other folks. Venga, venga, venga. But look, I don't know anything about a dead old man. My man had a name. Yeah, venga, the old man had a name. Esto se acaba nunca. And it was Henri. And it seems like Henri was trying to track you down. There must have been a reason, right? Esto se acaba nunca, tío. I'm telling you, I don't know anything about what's going on up there. There's no reason to track me down. Henri was onto something. That was clear. And it must have been clear to the fuckers that killed him, too. I've been straight with you, so why not be straight Joder, with me? Tío. Maybe we can help each other. Cut the bullshit Bicho and tell me Bicho why Henri was so desperate to contact you. Mio. I told you already. I don't know anything I don't about know, anything. I don't know. What the fuck was that? Eh? Coming for you? Aquella shit. Luz. Se ha encendido. Net to go. I don't know. Net to go. There's something going on over here. Voy para allí. Hold on just a minute. Fuck shit. No, fuck shit. Never, fuck no, shit. No. No, this ends now. Right fucking now. Venga, chao. Venga, ahora sí. Siguiente misión. A ver, aquí supongo que ya podemos hacer cositas, ¿no? Todavía no. A ver, esto. Upgrade. ¿Veis? Hemos... A ver, ahora me dan. Estos son. Vale, balas. Yo no quiero balas ahora. Esto. Upgrade. Papel de váter me da, ¿no? Y esto. Eso no puedo upgrade. Pues que me da un cuchillo. Ah, no tengo pasta. Bueno, no lo sé. No lo sé. A ver. Tengo que ir para allí. Está encendiendo la luz. A ver dónde estoy orientado. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirar a la puerta del principio estaba abierta. O sea, se abre. O sea que antes me he colado por toda la face. Por toda la face. Y bueno, no voy a avanzar mucho más. O sea, más o menos ya podéis ver cómo está el juego, las mecánicas, las físicas. A ver, gráficamente el juego está cañón. La inmersión está brutal. Y el juego va fenomenal, sinceramente. Cuando este juego esté en castellano, es un triple A. Y si no es un triple A, es un 2,5A. Pero es que está brutal. De verdad que la inmersión que tiene es que tenéis que probarlo, porque hemos jugado juegos inmersivos, pero como la inmersión que te da esto ahora mismo está este cementerio es impresionante.
Yo lo seguiré jugando. A ver, que un momento, que me pone aquí. Mira, aquí tengo que buscar una llave. Yo lo voy a seguir jugando, ¿vale? Igual, pues más adelante grabo otro gameplay, porque igual hago esto en la serie, porque me está flipando mazo. Yo creo que es uno de los juegos que más me ha impactado, y más porque no me lo esperaba, ya que pensaba que iba a ser un bodrio, porque a mí los juegos de zombies no me acaban de molar, y este me flipa. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, suscribiros al canal, y como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!